Jordan 2 Delta entró en coma tras un accidente de tráfico. Necesita un trasplante múltiple de órganos. ¿Cuánto podrá aguantar? 2 días. 3 como máximo. Hábleme de Seiseko. La verdad es que ha sido el primero en cuestionarse su entorno, su existencia aquí. Durante los últimos meses comenzó a mostrar una conducta inestable. Aún desconocemos por qué. Pronto tendré el resultado de su escáner sináptico. ¿Qué saben sobre el mundo exterior? Muy poco. Controlamos su memoria con un recuerdo compartido. Una contaminación global. Eso los mantiene con miedo a salir. La isla es lo único que alimenta su esperanza. Es su objetivo. Todo lo que les exponemos, programas, películas, libros, juegos, todo está diseñado para controlar la agresividad y reforzar su conducta social. Para evitar complicaciones obvias, se les inculca una inhibición sexual. Consideramos más sencillo eliminar sin más el deseo del sexo. En sentido estricto, su educación es la de un niño de 15 años. Quiero uno. Mira. Ruta 39. Ruta 39. Vamos. Me la dio un amigo. Creo que es aquí. ¿Conoce a un señor llamado McCord? Sabemos quién es. ¿Quién lo pregunta? ¿Quién? Pues yo. ¿Y tú te llamas cómo? Lincoln Seiseko. Jordan, 2 Delta. Ya. ¿Sois de esos frikis que buscan ovnis por aquí? ¿Qué? ¿Cómo? No. No, creo que no. ¿McCord? Tienes suerte, Capitán Kirk, que está en el Tigre. ¿En un Tigre? Plantando un pino. ¿Plantando un pino en un Tigre? Escucha, payaso, me estás poniendo de los nervios. Primera puerta a la derecha. Gracias. Está plantando un pino y hay un tigre. ¿Me pongo algo? ¿Jack? Sí, por favor. ¿Hasta arriba?